¿Qué tal, presidente? Aquí Alfons, a la seva dreta. Aquí Alfons, a la derecha, aquí. En directe a Catalunya Ràdio. Pregunta para Catalunya Ràdio y para Catalunya Informació. Me gustaría incidir en el tema del sobrecoste y de los 7,5 millones de euros que se han pagado. ¿Podría dar algún tipo de explicación o de detalles sobre por qué se pagó esta cantidad? Gracias. Ya le he contestado también. También lo he contestado ya. Seguiré contestant les mateixes preguntes. Si así lo desean, respondré a las mismas preguntas, pero en el caso de los 7.300.000 euros, usted los tendría que contextualizar en 18 años. Usted, imagínese que hemos trobat 629. Imagínese que en 4 años hemos encontrado 629 informes, 43 CDs y luego los informes que el señor Javier Enríquez Romero, que es el prestador de los servicios, ha aportado al juicio. Informes que, insisteixo, insisto que estos informes eran relevantes, tienen que estar realizados por una persona cuya trayectoria fuese adecuada para este tipo de informes. Y además los hacían en otros clubs y algunos medios contrataban estos servicios. Cuantos más informes se hacen en una temporada, a precio de mercado, al menos en lo que se respecta, por lo que se refiere a mi mandato del 2003 al 2010, se pagaron. Yo os respeto la forma de formular las preguntas. Yo respeto la forma en la que formulan las preguntas y también sus opiniones, pero por favor, tenemos que contextualizar, porque sí, parece una cifra astronómica, pero estos 7.300.000 euros la tiene que contextualizar en 18 años y 4 mandatos presidenciales. Y cada uno de estos mandatos presidenciales ha pagado unas determinadas cantidades. Yo ya no puedo añadir nada más porque tampoco entro en este detalle, no entro al detalle con todo. No es mi papel. Pero me gustaría repetirle lo que ya le he comentado o contestado a la primera pregunta que me han formulado.